Nace de una idea principal o de una idea cuando quizás de un periodo de la infancia, cuando todavía hay muchas normas que tenemos que aprender y tenemos que emprender un camino hacia ser normales. Tenemos que ir aprendiendo. Y entonces Bo pretende pararse un poco en la mitad de ese camino y preguntarse si realmente me apetece ser normal, qué tengo que dejar atrás para ser normal. Entonces, hay un ejemplo de un libro de Juan José Millás que siempre cuento, que hay un hombre que se levanta un día, va al trabajo y lo echan del trabajo. Y solo es en ese momento que se da cuenta de que es gilipollas. Entonces, él se había pasado toda la vida fingiendo que era normal, pero en ese momento se da cuenta que es gilipollas y lo había fingido también que era normal, que se había olvidado que era gilipollas. Y a partir de ahí empieza a hacer una serie de cosas locas, se pinta un escritorio y se queda al lado del ascensor y no se va de su oficina y empieza a desvariar el libro. Pero esa idea me gustó de como adulto poder parar y decir, ¿qué pasa si yo soy bobo? Si realmente esto que ha sido de convertirme en normal ha sido una carrera un poco ficticia y yo todavía hay cositas yo igual me siento mejor siendo gilipollas. Yo sé que suena un poco así como raro, pero esa idea me apetecía explorar. Y como hacía mucho tiempo que no hacía un trabajo en solitario, esa ha sido la idea inicial, pero luego a ese bobo le han venido un montón de deseos, un montón de imaginario, un montón de ganas de hacer cosas y me he permitido bastante que ese imaginario se exprese. Entonces ha habido como una premisa que ha sido el decir, bueno, vamos a dejarle a ese bobo que juegue con su imaginario, que sea los gilipollas que quiera. Y ha sido un poco así, ha sido como yo creo que todos mis deseos escénicos han salido y el bobo ha quedado ahí como una referencia y al final todos mis imaginarios y mis deseos escénicos se han ido expresando. Y a nivel corporal un poco lo mismo. Empecé como investigando un poco cuál era ese bobo y en mi cuerpo han aparecido otras necesidades, que ha sido la de explorar qué es un cuerpo masculino con vergüenza, qué es un cuerpo un poco femenino que juega. Me ha venido de repente un flamenco, yo soy del País Vasco, pero nunca he hecho nada de flamenco, pero cierto sentimiento flamenco. Entonces he dejado bastante que los deseos que ya tenía yo en la piel saliesen. Creo que ha sido la única posibilidad de lo que podía hacer. No podía hacer un proceso más dirigido hacia una idea.